Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story in Spanish that will provide you with a powerful life lesson. This lesson will help improve your listening skills. After listening to the story, you will be able to review any words that you are not familiar with by reviewing the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. So, get comfortable and enjoy. La hormiga y la montaña. En las vastas llanuras, donde el horizonte parece infinito, la diminuta hormiga caminaba con determinación. Un día, mientras exploraba, levantó la mirada y se asombró al ver una montaña gigantesca cuyos picos tocaban las nubes. A pesar de ser solo una simple hormiga en este vasto mundo, nació en ella una ambición, quería escalar esa montaña. Cuando compartió su deseo con otros insectos, risas y burlas resonaron a su alrededor. Una hormiga, ¿Escalando una montaña? ¡Qué idea tan absurda! se burló un saltamontes. Sin embargo, nuestra valiente protagonista no se desanimó. Comenzó su viaje. Enfrentando el viento que intentaba apartarla y las rocas que amenazaban con deslizarse bajo sus pies. Mientras ascendía, otros animales, grandes y majestuosos, la observaban con asombro y admiración. Una vieja tortuga le dijo, pequeña hormiga, la perseverancia y el valor valen más que el tamaño. El viaje no fue fácil. Una noche, mientras se acercaba a la cumbre, una tormenta inesperada la sorprendió. El frío era intenso y la visibilidad se redujo casi a nada. Refugiándose en una grieta, recordó las burlas, los desafíos enfrentados y se preguntó si realmente podría lograrlo. Pero en esa oscuridad, una chispa de determinación creció en ella. No solo quería alcanzar la cumbre por sí misma, sino demostrar que con pasión y esfuerzo. Incluso los más pequeños pueden superar grandes obstáculos. Después de la tormenta, el amanecer trajo aires frescos y esperanzas. Con cada paso, la hormiga sentía que se acercaba más y más a su objetivo. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzó la cima. Desde allí, el mundo parecía diferente. No solo había conquistado la montaña, sino también sus propios miedos y las dudas de los demás. Sentada en la cima, sintió una conexión con todo a su alrededor. Una sensación de grandeza que no provenía de su tamaño, sino de su espíritu. Su regreso a la colonia fue triunfal. Ya no era la hormiga con sueños absurdos, se había convertido en un símbolo de valentía y determinación. Los relatos de su viaje se contaron de generación en generación, inspirando a muchas otras jóvenes hormigas a seguir sus propios sueños. Sin importar cuán inalcanzables parecieran. Moraleja. No importa cuán pequeño seas o cuán grande parezca el desafío, con determinación y valor. Puedes lograr lo que te propones. Now, let's go over the vocabulary. Vast. Bastas. Horizon. Horizonte. Tiny. Diminuta. Determination. Determinación. Exploring. Explorando. Amazed. Asombró. Gigantic. Gigantesca. peaks picos clouds nubes ambition ambición You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish La hormiga y la montaña En las vastas llanuras, donde el horizonte parece infinito, la diminuta hormiga caminaba con determinación. Un día mientras exploraba, levantó la mirada y se asombró al ver una montaña gigantesca cuyos picos tocaban las nubes. A pesar de ser solo una simple hormiga en este vasto mundo, nació en ella una ambición, quería escalar esa montaña. Cuando compartió su deseo con otros insectos, risas y burlas resonaron a su alrededor. ¿Una hormiga? ¿Escalando una montaña? ¡Qué idea tan absurda! se burló un saltamontes. Sin embargo, nuestra valiente protagonista no se desanimó. Comenzó su viaje. Enfrentando el viento que intentaba apartarla y las rocas que amenazaban con deslizarse bajo sus pies. Mientras ascendía, otros animales, grandes y majestuosos, la observaban con asombro y admiración. Una vieja tortuga le dijo, Pequeña hormiga, la perseverancia y el valor valen más que el tamaño. El viaje no fue fácil. Una noche, mientras se acercaba a la cumbre, una tormenta inesperada la sorprendió. El frío era intenso y la visibilidad se redujo casi a nada. Refugiándose en una grieta, recordó las burlas, los desafíos enfrentados y se preguntó si realmente podría lograrlo. Pero en esa oscuridad, una chispa de determinación creció en ella. No solo quería alcanzar la cumbre por sí misma, sino demostrar que con pasión y esfuerzo. Incluso los más pequeños pueden superar grandes obstáculos. Después de la tormenta, el amanecer trajo aires frescos y esperanzas. Con cada paso, la hormiga sentía que se acercaba más y más a su objetivo. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alcanzó la cima. Desde allí, el mundo parecía diferente. No solo había conquistado la montaña, sino también sus propios miedos y las dudas de los demás. Sentada en la cima, sintió una conexión con todo a su alrededor. Una sensación de grandeza que no provenía de su tamaño, sino de su espíritu. Su regreso a la colonia fue triunfal. Ya no era la hormiga con sueños absurdos, se había convertido en un símbolo de valentía y determinación. Los relatos de su viaje se contaron de generación en generación, inspirando a muchas otras jóvenes hormigas a seguir sus propios sueños. Sin importar cuán inalcanzables parecieran. Moraleja. No importa cuan pequeño seas o cuan grande parezca el desafío, con determinación y valor. Puedes lograr lo que te propones. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.